El irrespeto a una señal de alto y conducir a gran velocidad casi le cuesta la vida a un hombre de 26 años y a su acompañante al estrellarse contra una camioneta anoche en una calle del barrio Campo Brus. Detalles en el resumen de Noticias Nocturnas con Ronald Rodríguez Solís. La imprudencia de conducir a exceso de velocidad e irrespetar una señal de alto pudo costarle la vida a José Dolores Castillo, de 26 años, quien en compañía de una mujer y a bordo de una motocicleta se estrellaron en el costado derecho de una camioneta conducida por el señor José Madrid Olivas, de 54 años. Yo vengo a mi preferencia de espacio, que voy para mi casa, vengo de trabajar, cuando miro que la moto se me tira el alto y yo tengo en la camioneta. Rápidamente venía algo rápido el señor, parece. No, sí, mira, el cachimbazo que metió venía. ¿Portaba el casco de seguridad? Sí. ¿Solo él venía en moto? No, con la señora. Solo escuchamos el impacto. Nosotros no simplemente, pero fue severo, pues, ni frenazo ni nada por el estilo, pero fue fuerte el impacto. Muchacho, al parecer irrespetó la señal de alto. Sí, totalmente. Producto del fuerte impacto, el motociclista resultó gravemente herido, por lo que fue necesaria la presencia inmediata de miembros de Cruz Roja Nicaragüense, quienes al servicio de emergencias las 24 horas trasladaron al hombre a un centro hospitalario. Tiene un trauma en la región cervical y tiene fractura del tabique nasal. Nos lo vamos a llevar al Hospital Salud Integral, ya que es un riesgo laboral, canalizado con salina para mantener vida. El accidente se registró en el barrio Campo Brus, de los semáforos del Boer, dos cuadras arriba. Tres delincuentes fuertemente armados ingresaron en el interior del casino Mundo Slot 777, ubicado de la rotonda El Huehuense, una cuadra abajo, donde agredieron brutalmente y despojaron del arma de reglamento al guarda de seguridad, identificado como Daniel Antonio Britton, de 35 años. Según información de la policía, los hombres se llevaron más de 90.000 córdobas que estaban en la caja chica del casino. Sí, tres elementos iban corriendo, y cuido aquí, lado de aquí, toda esta piscina. Pero de repente miré que venían tres, un brother así como el tamaño de este brother, con gorra, hacete a un lado, y yo puta me dijo, y ni modo, me aparté, pero no me daba cuenta, yo creí que se le habían llevado algo a este brother aquí. ¿Andaban armados los tres ellos? Sí, dicen pues, según comentan ahí, que entraron con armas en mano, y golpearon a las muchachas, al Cepol. Mire que cuando yo escuché los gritos del guarda llamándolo a él no estaba aquí en su puesto. No me di cuenta que los habían asaltado. Estaba un vehículo esperándolo más adelante. ¿Cuál es la descripción del vehículo, las características? Un taxi como Toyotita Corolla, más o menos color crema, moderno. O sea, sí. Tres personas se bajaron del vehículo y uno estaba esperándolo. Allá estaban ellos. El del carro estaba con carro apagado. Cuando ellos hicieron lo que hicieron, el carro salió, arrancó y dobló al lado derecho, aquí donde está este hospital. ¿Le despojaron del arma al guarda de seguridad? ¿No? Sí, se lo llevaron, hermano. Sí. ¿Alguna maleta en las manos a ellos? Llevaban algo aquí corriendo, algo llevaba aquí. Por allá botaron otras cosas también. No me da precisión, la jefa de aquí no puede hablar nada, hermano. ¿Le despojaron del arma también? Todo, mi hermano. ¿Qué fue lo que le quitaron? El arma. ¿Fue por intentar robar aquí? Robaron. El guarda fue atendido por miembros de la Dirección General de Bomberos, quienes se encargaron de trasladarlo al Hospital Antonio Lenín Fonseca. La ambulancia iba custodiada por los uniformados, ya que el vigilante habitante del barrio Jorge Dimitrov está bajo proceso investigativo. La policía está tras la pista de los delincuentes. Con imágenes de Luis Alemán, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.